Hoy vamos a tener un día productivo, vamos a ir al dentista y tengo otras cosas que hacer, pero lo vamos a empezar temprano con una avena. Me gusta agregarle primero agua caliente a la avena para que se hidrate y después le agrego leche. Y es lo que voy a hacer ahorita, voy a desayunar y después me voy a arreglar y me voy a bañar. Me ven cortado, pero no puedo ponerme en otro lugar. Y después me voy a arreglar y nos vamos a ir a la calle. Ahorita voy a desayunar. Hoy es miércoles 20 de enero. Y hace tanto frío, mi. Este es mi desayuno. Voy a desayunar un tazón de avena. Solamente le puse agua caliente para hidratarlo y un poquito de leche. Ahorita que no puedo comer irritantes y no puedo consumir grasas, pues es lo que he estado desayunando. Y me gusta desayunar avena. Creo que en un blog les mostré que estaba desayunando avena y también un vaso de agua, porque no puedo tomar café ni refresco ni nada. Entonces es lo que hay. Voy a desayunar y les voy a seguir mostrando lo que hago durante el día. Ahorita vine a la carnicería a comprar carne molida de res para preparar unas albóndigas, porque esta pequeñita tiene antojo de albóndigas y voy a preparar albóndigas para comer. Aparte de que el clima está como que nublado, frío y se antoja mucho un caldito de albóndigas, entonces eso voy a preparar de comer, aunque evidentemente yo no voy a poder comer porque pues tengo restringido todo eso todavía. En serio que esta semana ha sido súper complicado por el tema de la comida, porque básicamente no puedo comer nada, pues es una locura. Y lo que más me duele es que no puedo beber café, o sea, sufro por el café cañoncísimo. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita y más tarde me voy a ir al dentista. Ahorita vengo con mi hermanita Katherine, venimos por carne molida nada más por eso. Y no sé si les voy a mostrar cómo hago las albóndigas yo, aunque estaría interesante mostrarles, porque pues todos tenemos maneras diferentes de cocinar y maneras diferentes de preparar la comida. Y bueno, eso es lo que voy a hacer y nos vemos más ratito, adiós. Pero siempre se me olvida que estoy grabando vlog, entonces se me olvidó enseñarles las albóndigas, pero ya las terminé. Pero siempre les digo que les voy a enseñar y nunca les enseño porque literalmente se me olvida, entonces ni modo. Ahorita acabo de salir de la dentista, me recortaron la encía de abajo y me duele horrible. Y estoy pasando aquí por una de las calles del centro donde venden fruta picada y cosas así. Y no saben el antojo que tengo de comerme un cóctel de frutas con chile, pero pues evidentemente no puedo. Esta vez sí me dolió horrible la encía. Es el negocio que les digo, que venden pues helados y fruta y churros y así. Pero yo voy saliendo de la dentista y no puedo comer nada de eso, no puedo comer irritantes, no puedo comer grasa. Entonces, como me recortaron la encía de abajo, pues me prohibieron muchas cosas y ahorita no puedo comer nada de eso. Y esta vez me dolió horrible el corte de encía. Me dolió más que la vez pasada. Y sí, sufrí literalmente. Pero ahorita ya voy camino a mi casa. Y ya, pasé toda la tarde ahí literalmente. Pero bueno, it is what it is. Y ahorita ya voy caminando. Me voy a cruzar la calle porque ya voy rumbo a mi casa. Toda la gente se me queda viendo súper extraño cuando blogueo. Y también a mí me parece como un poquito raro que todavía se me quede viendo la gente raro. Porque no es común ver a la gente así como que hablando como con una cámara o con un celular. Han de pensar, ¿y este loco qué? Y se me hace extraño un poquito todavía. Pero bueno, ni modo.
El cubrebocas es navideño porque compré un paquete de cubrebocas navideños en diciembre y es un paquete grande. Y todavía me quedan bastantes cubrebocas, así que los sigo usando, aunque sean navideños. Pero sí, me da risa porque yo sigo en el mood navideño, a ver, un mes después. Pero ya casi termino con el tratamiento de los braces, que es lo bueno porque ya quería terminar con eso. Pero bueno, eso es todo. Dije que les iba a mostrar cuando preparara las albóndigas, pero se me olvidó. Siempre que preparo de comer, les digo que les voy a mostrar, pero se me olvida cuando estoy cocinando, se me olvida que estoy blogueando y ya al final no les cuento ni les muestro nada porque se me olvida. Literalmente se me pasa que estoy blogueando y pues se me olvida sacar la cámara. Ahorita voy a licuar tomate, cebolla, ajo, sal y pimienta para prepararme unas lentejas. Ahorita voy a preparar las lentejas, voy a licuar eso que tengo ahí y ahí tengo hirviendo lentejas para comer yo, porque en serio que estos días han sido súper difíciles, no tengo ya ni idea de qué prepararme de comer. Entonces ahorita se me antojaban unas lentejas, aparte de que el día está súper nublado y está un poco frío. Y me voy a preparar lentejas para comer. Yo solamente licuo tomate, cebolla, ajo, sal y pimienta y se lo agrego a las lentejas ya cocidas para que hiervan junto con él. Esa receta la saqué del canal de La Chula y su bombón. El blog que ya les recomendé que veo, eso lo saqué de ahí. Entonces ahorita se me antojaba el cañón unas lentejas y me voy a poner a prepararlas. Y a mi familia le voy a preparar de comer algo diferente, porque pues yo no puedo comer irritantes, aunque en serio no se imaginan, estos días se me ha antojado como no tienen una idea comer irritante y comer grasa, pero pues no puedo por esto de aquí de abajo. Yo sé que se ve un poquito asqueroso y cuando hablo se me puede ver, pero pues este cemento está recubriendo la encía cortada para que se cure más pronto. Y eso he estado haciendo ahorita, me voy a poner a hacer de comer y les voy a seguir grabando a ver qué más hacemos en el día. Ahorita ya mis lentejas están listas, nada más le voy a agregar el licuado de tomate que acabo de licuar para dejarlas cocer un poquito más con esto. Pero ya prácticamente mis lentejas están listas y se ven y huelen súper, hiper, mega rico. Déjenme saber en los comentarios a quién más le gustan las lentejas. Yo no era tan fan de las lentejas, la verdad. Pero conforme fui creciendo me fueron gustando un poquito y un poquito más. Y ahorita la verdad es que sí me gustan mucho, pero de chiquito la verdad no me gustaban para nada. Pero estas lentejas ya están casi listas. Solamente voy a dejar que hiervan un poquito más para que todo suelte el sabor y todos los sabores se unan. Y estas lentejas van a estar súper listas. Oigan, ahorita que ya empezó a llover, el clima ha estado súper mega loco aquí en Durango. Vean, las nubes están súper oscuras, está súper nublado. Y ahorita ya comenzó a chispear. No sé si en sus ciudades también el clima ha estado así de loco o solamente aquí en Durango. Déjenmelo saber en los comentarios. Oigan, déjenme saber en los comentarios cómo está el clima en su ciudad, porque aquí en Durango está súper loco. Lleva como 3 o 2 días nublado, súper frío. Déjenme quitar los lentes porque siento que se ve el reflejo de la luz. Pero lleva como unos 2 o 3 días súper nublado, súper frío, lloviendo. Entonces como que el clima está súper loco, porque la semana pasada habían estado los días hermosos. Y no sé, me parece súper raro. Déjenme saber en los comentarios cómo está el clima en su ciudad y de qué ciudad del país son y de qué parte del mundo son. Me encantaría y me encanta leerlo siempre. Y me encantaría que me dejaran saber de dónde me ven. Así que nos vemos en un ratito. Adiós. Así quedaron mis lentejas. Este es un tazón de lentejas, ya está listo. Y ahorita voy a comer y más tarde les blogueo más. Thank you.